No, por supuesto que la llave en los primeros 90 minutos sacamos una ventaja importante, pero eso en el fútbol no significa nada. Nosotros tenemos que jugar un partido como si estaríamos 0-0, salirlo a ganar como lo hace habitualmente Colo-Colo y jugar con esa concentración. Para eso no cambiamos la rutina, absolutamente nada, después del partido con Auda, seguimos concentrados, seguimos entrenando, seguimos viendo los videos, seguimos con las charlas, así que hay que seguir de la misma forma porque en el fútbol uno no se puede confiar. El que se confía en el fútbol está totalmente equivocado y ya iría en contra de la corriente, así que vamos a tomar el partido como una final más de estas que son los playoffs, que son 180 minutos, donde restan 90 y sobre todo donde vimos a un Audaz que los primeros 30 minutos en el partido de la Florida nos complicaron bastante porque hicieron un buen partido. Así que después lo pudimos sacar adelante, pero eso costó y el rival también levantó su nivel. Sí, lo que yo digo, siempre tenemos un equipo corto, pero el que lo va a reemplazar es Caroca, que siempre está a la disposición, es muy buen profesional. Le tocó entrar en el equipo de entrada, después tuvo las suspensiones, después de La Fuente es como que se acomodó en el puesto, pero él siempre estuvo trabajando, sabe del esquema nuestro, es un jugador importante que también tiene las características muy similares a de La Fuente. Tengo toda la confianza en él y ojalá que lo pueda hacer de la mejor forma. No lo voy a dejar terminar. Vamos a hablar de fútbol y nada más. Los otros temas, si quieren hablar ustedes, háblenlo. Yo en eso ya estoy al margen. Si tengo que dar alguna explicación en algún lugar donde me citen o tenga que decir algo, lo voy a hacer como siempre he manejado siempre. Así que del tema no voy a hablar más nada. Vamos a hablar de fútbol. ¿Eh? ¿Usted no entiende lo que le digo? Que se crea o no, acá hay dos o tres testigos que dicen cosas, yo dije otra cosa, y suficiente. Si a mí en algún momento, yo hasta ahora no tuve que hacer ninguna declaración, nada. Si en algún momento me citan como ciudadano a hacer una declaración, la haré como la haría usted o la haría cualquiera. Así que, porque después dicen, no, Omar pone mala cara. Yo no pongo mala cara porque tampoco me gusta que se digan tantas cosas y por eso no voy a hablar más del tema, nada más. Bueno, muchachos. Buenos días. Bueno, nos vemos. Chao.